Vale, Antonio, a ver si esta vez tienes más suerte. Respira. Vamos allá. Hola, soy Anton Lofe. Sí, llegas 20 minutos tarde. Siéntese. No, si ya empezamos con exigencias, yo me voy. ¡No, por favor, no! ¡No! Descríbase con una sola palabra. Contratado. Tuche. ¡No, por favor, no! ¡No! ¿Cuál ha sido su mayor logro? Una vez me hice un ace en el Valorant. En una eco. ¡Ojo! ¡No, por favor, no! ¡No! ¿Y cuál es su mayor fracaso? Pues fue una vez intentando recuperar a mi ex con una serenata a las 3 de la mañana. Me dijo que no y desde entonces me levantó cabeza. ¡No, por favor, no! ¡No! ¿El paquete Office cómo lo llevas? ¡Hombre, el Office, el Premium, el adobado! ¡Lo veo! ¡No, por favor, no! ¡No! ¿Cuál es su mayor defecto? Supongo que le doy demasiadas vueltas a las cosas. Siguiente pregunta. ¡No, por favor, no! ¡No! Perdón por el retraso. Tranquilo, ya me habían dicho que el jefe era un poco gilipollas. Te lo han dicho ya, ¿no? ¡No, por favor, no! ¡No! ¿Qué le diferencia de los otros candidatos? Que yo estoy vivo. ¡No, por favor, no! ¡No! ¿Por qué quiere trabajar en esta empresa? ¿Por qué quiere trabajar en esta empresa? ¡Déjese de tonterías ya, hombre! ¡No, por favor, no! ¡No! Pues soy una persona seria, trabajadora, emprendedora. En su currículum ha dibujado un árbol. Pintor. Parece un prepucio. ¡No, por favor, no! ¡No! Bueno, y una pregunta más coloquial, ¿no? ¿Cuál es su serie favorita? The Office. No la he visto. ¿Por qué me da la espalda? ¡No, por favor, no! ¡No! ¿Aquí suelen revisar el historial de internet? ¡No, por favor, no! ¡No! Aquí dice que tiene una visión estratégica. ¡Hombre, es mi punto fuerte! ¡No, por favor, no! ¡No! ¿Considera que es bueno trabajando en equipo? ¡Claro! ¡Cógela! Ya veo que usted no. ¡No, por favor, no! ¡No! Esta empresa requiere mucha autoridad ante los empleados. ¿Está usted preparado para eso? No se preocupe que a mí todo el mundo me teme. ¡No, por favor, no! ¡No! Bueno, pues ya estaría. Con lo que sea, le contactamos y le decimos lo que sea, ¿eh? Muy bien, claro, muchas gracias. Perdón. No pasa nada. Juro que no huelen, los míos no huelen. ¡Yeah!